soy egresado de la UNAM y soy egresado del Centro Médico Nacional. Y he pasado por varias etapas del tratamiento del cáncer de mama. Cuando yo era residente en el Centro Médico Nacional, que ahora es siglo XXI, me tocó la época en que se hacían mastectomías radicales y suprarradicales, en las que la paciente perdía totalmente la mama e inclusive disecábamos la cadena mamaria interna resecando los cartílagos intercostales de la cadena mamaria interna, porque ahí es donde se alojan los ganglios en un cáncer avanzado de la mama. Pero esa etapa pasó, vino la siguiente etapa, que todavía está en ciertos casos, que es la mastectomía radical modificada, en la que se preservan los músculos pectorales. Se quita la glándula mamaria, se preservan los músculos pectorales con el objeto de que en una etapa posterior se pueda reconstruir la glándula mamaria a la mujer, ya sea con prótesis o con rotación de colgajos o etcétera, ¿verdad? Y finalmente, en estos momentos, nosotros nos estamos dedicando a preservar la glándula mamaria cuando se puede. Estamos en la etapa en que hacemos cuadrantectomías con disecciones axilares. Y la mujer preserva su mama, se le quita un cuadrante de la mama, el cuadrante afectado, que habitualmente, por fortuna, es el cuadrante superoexterno de la glándula mamaria. Entonces se hace una cuadrantectomía con disección radical de axila. También hay algunos médicos que hacen tumorectomías o lumpectomías, esto quiere decir quitar el tumor nada más, y hacer un rastreo ganglionar, y si los ganglios salen positivos hacen la disección radical de axila, y si salen negativos dejan la axila tranquila. Y eso sí, posteriormente la paciente, dependiendo de la histología, etcétera, etcétera, tendrá que recibir forzosamente radioterapia, ciclo mamario completo a la mama afectada y quimioterapia si es indicada, si está indicada.